Bienvenidos al video explicativo del Campeonato Internacional de Formas Online. Este evento, coorganizado por la GTF Sudamérica y la GTF Barcelona, es un campeonato abierto a toda la Global Taekwondo Federation. ¿Qué quiere decir esto? Solo afiliados a la GTF pueden competir. Solo se debe consultar con su instructor para poder participar. Información como el arancel o el derecho de competencia será provista por su instructor. Este campeonato convertirá por primera vez al competidor en espectador, teniendo una doble participación, pero eso es algo que explicaremos más tarde. La idea es que los alumnos se filmen haciendo la forma o el guión y la envíen para poder participar del evento. Existen ciertos parámetros que deben respetarse. 1. Elección de la forma. El guión debe ser de la graduación correspondiente al alumno que la realiza. En caso contrario, cada juez restará un punto por cada graduación que el alumno se saltee. El reglamento de competencia puede ser provisto por su instructor. 2. Elección del espacio. La forma debe realizarse en un espacio medianamente amplio, para que no se vea interrumpida por ningún objeto. Es importante que el diagrama de la forma no sea modificado. 3. Indumentaria. Al igual que en cualquier evento oficial, se debe presentar vistiendo el dobok oficial de la GTF. El alumno no puede utilizar ni calzado, ni medias o calcetines. 4. Marcialidad. El alumno debe partir de la posición de Chun-Bi y saludar primero. Luego colocarse en la posición de comienzo de Hyun y hacerlo sin orden. Al finalizar, deberá volver al Chun-Bi y saludar nuevamente. 5. Perspectiva. Algunos parámetros técnicos son importantes. El alumno debe comenzar de frente a la cámara para la realización de la forma. La cámara no puede moverse de esa posición. Debe estar fija hasta terminado el guión. No podrán utilizarse varias cámaras para un mismo video. 6. Edición. El video no puede tener cortes o edición. Se establece que la forma se debe hacer de manera continua, sin textos ni marcas de agua y sin música de fondo. 7. Filmación. El video puede ser filmado con una cámara digital, o con una webcam, o con la cámara de un teléfono móvil. Lo importante es que la cámara debe estar horizontal. El video no puede ser filmado en vertical. Se debe tener especial cuidado con la iluminación para que la claridad permita ver correctamente al participante. 8. Envío. Existen varias formas de enviar el video, todas válidas. Cada instructor inscribirá a sus alumnos. Puede subir el video a YouTube y enviarnos el link. Puede compartir el video por Google Drive o algún sistema de descarga y enviarnos el link. O puede mandar el video por correo a gts-online@yahoo.com.ar junto con los siguientes datos: nombre, apellido, edad, graduación, instructor y país al que representa. La fecha límite es el día viernes 3 de julio de 2020. No se aceptarán inscriptos luego de esa fecha. 9. Empate. En caso de empate, se recurrirá a lo descrito en el reglamento, artículo 15.f,
Primero se eliminarán los máximos y mínimos puntajes y si el empate persiste, los jueces decidirán quién es el ganador, haciendo pasar a ambos. 10. Estreno. Luego de enviados los videos, el comité organizativo del campeonato, junto a los instructores y jueces, evaluarán a cada uno de los participantes. El estreno será online, en nuestro canal de YouTube, GTF On Air, durante el mes de agosto. Se mostrarán todos los videos enviados de manera pública y los jueces calificarán a cada participante. Y esto es a lo que nos referíamos cuando dijimos que por primera vez el competidor también será espectador. Durante la transmisión, los competidores se enterarán qué puntaje recibieron y si obtuvieron primer, segundo o tercer puesto. Habrá 3 fechas de estreno a confirmar en YouTube durante agosto. Una para categoría Goops Mini, Infantiles y Preinfantiles, otra para categoría Goops Juveniles y Adultos, y otra para la categoría de Danes. Tengan en cuenta que los videos enviados serán publicados en YouTube. El comité organizador del torneo estará encabezado por la Master Laura Miceli, campeona mundial y europea, la primer mujer máster de la GTF. Además, estará constituido por el Consejo Argentino de la GTF, el Sabonín Ricardo Oviedo, el Sabonín Virginia Miceli, el Sabonín Gustavo Jiménez y el secretario general de la GTF Sudamérica, el Sabonín Lucas Veloso. El campeonato contará con la supervisión del Gran Máster Francisco Veloso, noveno Dan GTF, jefe del Comité de Árbitros Internacional. Es importante destacar que este campeonato tiene validez internacional. Ya saben, suscríbanse al canal, hagan clic en la campana para ser notificados cuando se sube un nuevo video. Les deseamos mucha suerte para todos y esperamos su participación.